Cuando escuchamos la palabra madurez, inmediatamente pensamos en un adulto. Pensamos en alguien que de cierta manera ya tiene responsabilidades económicas, financieras y sociales propias de alguien entrado en años. Pensamos en alguien maduro como en alguien que ya no es una persona que se comporta como un adolescente o como un niño. Y sin embargo, se nos olvida que madurez no es nada más la madurez física propia del desarrollo y el crecimiento físico, ni tampoco la madurez intelectual propia de aquellos que tienen la capacidad para desempeñarse en su área laboral, desempeñarse en sociedad con una capacidad lógica propia de alguien adulto o maduro. Sin embargo, hay otro tipo de madurez que es de vital importancia y que de cierta manera rige el resto de nuestro comportamiento como una persona madura. Esta madurez es la madurez emocional. Ahora, ¿cuál es la relevancia entonces de la madurez emocional? Podríamos resumirlo de una manera muy, muy concreta en dos cosas. Primero que nada, por más bien que nos vaya en el resto de las áreas de nuestra vida, por más resuelta que tengamos la vida económica, financiera y profesionalmente, si no maduramos emocionalmente, vamos a seguir teniendo relaciones que no son productivas y no son sanas para nosotros, bien sea relaciones románticas, sociales o incluso familiares. Y número dos, vamos a seguir interpretando la realidad de una manera errónea, subjetiva y desde el trauma. Por más bien que nos vaya, por más bien que queramos sentirnos, vamos a interpretar la realidad y nuestra percepción de nosotros mismos a través de una inmadurez emocional. Y eso, aparte de no ser productivo, de no ser sano, es tremendamente triste porque no hay nada más patético que una persona de 50 años con canas y arrugas y que siga siendo un niño.